ves en mi canal, soy Patti Santamaría y subo videos de diferentes técnicas de manualidades y tips. Si a ti te encantan también las manualidades, te invito a que te suscribas a mi canal para que estés al tanto de los nuevos videos. En esta ocasión les voy a enseñar a hacer la costura invisible en las muñecas de tela. Es una técnica muy sencilla, pero muchas personas no han aprendido a hacerla correctamente y es muy importante que la haga bien para tener un buen acabado en sus muñecas. Este es el cuerpo de una muñeca que ya está relleno, listo para ser cerrado con la costura invisible. He utilizado hilo negro de 2, ya le hice nudo, para que ustedes puedan verlo en cámara, pero yo les recomiendo que usen hilo del color de la tela que ustedes van a cerrar. He doblado el margen que se le da para coser hacia adentro, para que cuando cosamos quede empalmado y tenga un buen acabado. Ahora voy a proceder a insertar la aguja por dentro del nudo para que no se vea, por el extremo. Entonces voy a empezar a coger una puntada, así, de costado en la tapa de un lado y luego coloco la aguja en la otra y hago una puntada por el otro lado, así, una puntada en una tapa, una puntada en la otra. Pero recuerden, voy a hacer mucho hincapié que las puntadas tienen que ser así, de costado, no de frente. Si ustedes las hacen así, de frente, se va a ver el hilo. Tienen que hacerlas de costado. Eso es muy importante para que quede realmente la costura invisible. Más o menos cada dos puntadas, jalar el hilo fuerte para esconderlo. Esa es la idea de esta puntada, que no se vea la costura. Pero cuando tiren el hilo, no jalen de la aguja, sino van a jalar de la parte baja del hilo para que no se rompa. Y van a ir haciendo así. Ahí ya llegué al final. Miren lo parejo que queda. Ahora solamente queda hacer una puntada para hacer dos nudos y cerrar. Cojo un poquito de tela, dejo una lazadita, meto la aguja por ahí y despacio deslizo y se hace un nudo. Espero puedan poner en práctica el video para que sus muñecas puedan quedarles aún mucho más bonitas. Si les gustó, denle me gusta y suscríbanse al canal. Nos vemos.